Bueno, vamos a importar primero un objeto, que va a ser este. Lo vamos a poner más chiquitito. Y este me lo voy a cargar. No me interesa, ¿vale? Hemos puesto, a ver si me acuerdo, al presionar, que haga, ¿qué tiene que hacer? Primero, lo tiene que esconder, ¿no? Me he puesto esconder. Y luego fijar tamaño. Cambiar efecto, cambiar tamaño por... O fijar tamaño al 0%. Y luego mostrar. Con lo cual lo hace chico. Ahora me voy a evento, control, repetir las veces que yo quiera. ¿Vale? He creado una variable que se ha llamado como tama, que en principio tiene que valer 0. Antes de empezar tiene que valer 0. Y ahora, tamaño. Voy a fijar el tamaño a... Ojo, cuidado, ¿eh? Un operador. Me voy a sumar. A tamaño más 10. ¿Vale? ¿Qué más hacía? No, si está mostrado ya, ¿no? Fijar tamaño a tama, ¿vale? Tú verás. Tú verás. Apariencia. Fijar tamaño a... aquí. A tama. Y luego, a ver si no me acuerdo ahora, espera. Entonces, ¿cuánto va valiendo tama cada vez? Primero vale 0, luego le sumo 10, vale 10, luego 20, luego 30, luego 40, luego 50, luego 60. Entonces, lo que pasa es que va creciendo. Como mola, ¿eh? Viene para mí, no puedo creerlo. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que en vez de acercarse se alejara? Muy fácil. Al revés, ¿de dónde cambio el al revés? Esto lo puedo copiar aquí, ¿vale? Duplicar. Ahí está. En vez de ponerle más, le pongo menos. Esto me lo cargo. Y esto lo meto aquí. Tú verás. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a poner esto que se acerque todo rápido. Y se aleje lentamente. Hola, soy Spiderman. Aquí vengo y me voy. ¿Qué más puedo hacer? Con los operadores que tengo aquí. Te puedo volver loco. Quita los segundos de espera. ¿Para qué? No sé si, no sé si se va a tragar eso, pero bueno. Sí. Se lo carga. Estoy mirando aquí los operadores. Vamos a volvernos locos, ¿vale? Duplicar. Y ahora voy a poner número al azar. Fijar tamaño a. Número al azar entre 1 y 100. Este fuera. A ver lo que hace. Se acerca, se aleja ahora. Eso para ti, Jay, no puedo. Madre mía. Uyú. Bueno, pues este es el bucle for que vimos el otro día. Rubén, pórtate como una persona. Aquí en clase, ¿vale? Está atento y mira lo que estamos haciendo. Esto es un bucle for. Solo que no hay que ponerle variable ni nada, es mucho más fácil. Repite 10 veces. Si lo repito 100 veces, pues me lo hacen 100 veces. Lo que pasa es que si me lo hacen 100 veces no... No queda muy bonito. A veces me ocurre algo más. Mira, puede ser raíz cuadrada. Esto todavía no... Entonces aquí lo que hago es incrementar de 10 en 10, aquí baja de 10 en 10, aquí pone un número aleatorio, con lo cual me hace 10 veces al tamaño que le dé la gana. Pone número al azar de 1 a 1000. Es que 1000 se sale.
Como de 1 a 1000, que lo haga 1000 veces. Ojo. Pues se va a salir un montón de veces. ¿Ves? No. Entonces yo lo que hago aquí es incrementar. Ayer vimos con el otro día ponía I igual a I más 1, ¿acordáis o no? Pues esto lo que hace es que tamaño igual a tamaño más 10. O sea, le sumo 10, le puedo sumar 1 si quiero, le puedo sumar lo que a mí me dé la gana. ¿Vale? De hecho, ¿cómo hago que vaya poco a poco? Pongo aquí repetir 100 y le digo que haga el tamaño, les vaya sumando 1. ¿Vale? Entonces vamos un poquito a poco. Pero lo hace 100 veces. Mírate aquí, tama. ¿Veis cómo lo que vale tama? Fijaros aquí. 1, 2, 3. Pues ya está.